Por supuesto. Cambiamos de tema, nos vamos a la política y hablábamos en nuestro tema del día de el acto que va a encabezar el gobernador Juan Mansur con los líderes de la CGT y uno de los organizadores y quien ya se encuentra con alguno de estos representantes de los trabajadores es el ministro de Gobierno Regino Amado. ¿Cómo está, Regino? Buen día. Buenos días, ¿cómo está Gaby, a sus compañeros y a toda la teleaudiencia? Muchas gracias. Ministro, usted estaba en el aeropuerto, ¿ya ha podido recibir a alguno de los invitados para este acto del mediodía? Se está dirigiendo a la Casa de Gobierno. ¿Con quiénes han llegado? ¿Con quiénes se encuentra? Sí, ya están acá en la provincia el secretario general a nivel nacional de la Sanidad, Héctor Daher, y una de las cabezas de la CGT, al igual que Carlos Acuña, representante de estaciones de servicio, que ya está desde el día de ayer en la provincia. También ha llegado Roberto Fernández de UTA, Rodolfo Daher de Alimentación, Norberto Macchio también de Sanidad, Luis Cáceres de Ladrilleros, de Pasteleros, Luis. Hola. Sí, me Ahí se escucha. me cortó. Sí. Marcos Castro, de Capitanes de Ultramar, y Norberto Di Próspero, personal legislativo. Esos son los representantes y secretarios generales a nivel nacional que ya están en la provincia. Y bueno, vamos a la Casa de Gobierno a tener una primera reunión junto con los secretarios generales de cada uno de estos gremios y otros que también están invitados a una conversación con el gobernador antes de un acto que va a haber en el Salón Blanco a las 10:30 y posteriormente, después del mediodía, en ATSA, en el complejo de ATSA, se va a recibir a todos los candidatos a diputados nacionales y senadores nacionales del noroeste argentino, como también así representantes de los trabajadores de las distintas provincias, Bien. más los dirigentes de nuestra provincia, institucionales, dirigentes comunales, municipales, legisladores, para poder tener una reunión bastante amplia, convocada por el gobernador Juan Mansur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, porque así se le habrían propuesto a ellos que sea Tucumán la sede de este encuentro regional. ¿Está previsto algún anuncio particular, por ejemplo, en la Casa de Gobierno? Porque se especulaba quizás con que el gobernador podía adelantar, ¿no? Anunciar el adelanto de los subsidios para el transporte. Bueno, eso es por suerte, es un tema que donde la provincia ha tenido mucha participación, tratando de buscar las soluciones para que la gente no sufra las consecuencias de otros paros. Y bueno, recién hemos conversado también, aprovechando esa espera acá en el aeropuerto, con César González, representante de los trabajadores del transporte acá en la provincia. Nos decía que estaban ya casi cerradas las negociaciones, el incremento que ellos solicitaban y la forma de pago por parte de los empresarios del sector en la provincia. Por lo tanto, no debería haber mayor inconveniente para que esto ocurra. Una vez más, la provincia ha tenido que ceder algunos fondos, adelantar, para que hasta tanto llegue la parte que le corresponde a la nación, se pueda hacer efectivo a estos cumplimientos hacia los trabajadores, que por supuesto también están sufriendo las consecuencias, como tantos sectores productivos, empresariales, de estas economías, la situación económica nacional que estamos sufriendo en todos los sectores, ¿no? ¿Qué expectativas tienen con respecto al acto en el predio de ATSA? ¿Cuántos son los invitados? ¿Va a haber militancia también o es solo la dirigencia? Está la dirigencia, todos los representantes de las distintas delegaciones comunales de la provincia, concejales, legisladores, intendentes y todos los dirigentes más importantes de la provincia, los representativos de cada sector que apoyaron a esta reelección de Juan Mansur y Osvaldo Jaldo, pero que sobre todo estamos convencidos de que el candidato Alberto Fernández con Cristina Fernández son los que tienen la posibilidad de sacarnos de esta postración en que se encuentra la Argentina, de esta situación de desprotección hacia el trabajador, porque ha
disminuido considerablemente el poder adquisitivo del salario, a pesar de que acá en Tucumán hace 3 años que se le viene dando, o al menos al sector estatal, la cláusula gatillo, que significa que el aumento se iguala a la inflación publicada por el INDEC mes a mes, y bueno, esto lo pone en una situación diferente a otras provincias, pero sin embargo, sabemos que todos los días aumenta el combustible. No sé si realmente se hizo efectivo el aumento en el día de hoy, que habían pronosticado, pero todos los meses hay aumentos de la canasta alimentaria, y bueno, esto por supuesto trae problemas para todos los sectores y todos los trabajadores, ¿no? Sí. Así que, ministro, la coincidencia es la que nos une para tratar de ser la alternativa que gane el próximo 11 de agosto y después el 27 de octubre. Bien, a nivel nacional. Sí, ministro, ¿está prevista la visita de Fernández, tanto de Cristina como de Alberto, en antes de que cierre la campaña de las PASO? Por ahora no está previsto, podría ser posible. De todas maneras, así como pasó el 17 de octubre, que desde Tucumán se convocó a todos los dirigentes nacionales del peronismo, de todos los sectores, de los trabajadores, de la dirigencia en general, de los institucionales, y que nos llegó a reunir más de 100.000 personas en el hipódromo, convocada por el gobernador Juan Mansur, pidiendo justamente la unidad de todo el peronismo, porque veíamos lo que se venía con este gobierno nacional de Mauricio Macri, y es lo que nos vuelve a unir ahora, pero como región del NOA. Bien. Ministro, ¿cómo ve particularmente, ¿no?, la proyección nacional que tiene la figura de Juan Mansur, que bueno, se ha de alguna manera instituido como un jefe de campaña del NOA o como un armador, ¿no?, de la fórmula Fernández-Fernández? Todos sabemos que Juan Mansur es muy responsable y trabajador, y además goza del respeto de, sobre todo, de los sectores que representan a los trabajadores a nivel nacional y provincial. Por eso, cuando convocó en esa oportunidad el 17 de octubre, vinieron todos, de todos los sectores, y hoy está pasando lo mismo con todo el noreste y a los que se suman referentes nacionales, como los casos de las personas que nombré ayer, que representa a determinado sector de los trabajadores. Yo creo que eso nos pone en una posición importante, en una mesa donde se sientan poco a nivel nacional. Por eso estamos convencidos de que el triunfo de Alberto Fernández y de Cristina lo va a poner a Tucumán, a través de Juan Mansur, en una situación muy importante, donde podremos saldar las cuentas que tenemos pendientes con nuestra sociedad, con materia de obra pública, de vivienda, de revalorización del trabajo y de la defensa y generación de nuevas fuentes de trabajo. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, ministro. No, gracias a usted, Gaby. Buenos días a todos. Buenos días, gracias.